Muy buenas a todos, empezamos en un par de minutillos. ¿Me escucháis, verdad? Todo bien, chavales. Muy buenas a todos y bienvenidos a este encuentro de octavos de final donde se van a enfrentar dos pedazos de jugadores, el gran maestro español Jaime Santos y mi verdugo, el gran maestro chileno Rodrigo Vázquez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas, buenas noches. Bueno, pues hay mucha expectación, mucha gente deseando ver este pedazo de match. Simplemente os recuerdo las reglas antes de comenzar. Bueno, ganará quien llegue a 5 y medio. Y en caso de que se produzca un empate de 5-5, pues se jugarán dos partidas más. Y en caso de que el match siga empatado, pues el que se anote la primera victoria ganará el match. Así que por mi parte, nada más, desearos mucha suerte, que gane el mejor y cuando queráis, pues podéis empezar a jugar. Mucha suerte, maestro. Vale. Venga, gracias. Bueno, pues comienza este pedazo de match. Por favor, hacedme saber que todo está bien respecto a audio y a vídeo. Ahí tenemos ya a Jaime Santos con las piezas blancas en la primera partida. Vamos a mostrar los relojes. Vale, ya los tenemos ahí. Bueno, pues tenemos una defensa india de rey por parte de Rodrigo Vázquez, ¿eh? Ojo, y alfil E2 de Jaime Santos. Vamos a ver si opta con esta línea con alfil E3. Ahora el negro tiene varias formas de jugar. E5, D5, caballo 8. Pero ahí la jugada G4 es súper interesante. Sin embargo,
Rodrigo Vázquez, juega caballo A6 y H4 de Jaime Santos, que se tira al cuello directamente. Quiere buscar H5, quiere buscar dama de 2 y quiere buscar alfil H6, montar el trenecito y ganar la partida. Así que ha decidido frenar el ataque con H5. Jaime juega con caballo F3. Esto permite la jugada caballo G4, que no es tan grave porque el blanco podrá dirigirse con su diablillo a la casilla G5. Saludar a toda esa gente que viene aquí a disfrutar de este pedazo de iberoamericano después de una tarde súper entretenida en el Chess Able Masters. Y Rodrigo Vázquez juega dama E8, claras intenciones de jugar con E5. El blanco tiene que hacerse la pregunta si se quiere enrocar o no se quiere enrocar. Podría ser, porque a pesar de haber jugado este H4, tampoco hay unas molestias tremendas en el flanco de rey, así que podría jugar con enroque corto, ¿por qué no? Y también podría jugar con alfil G5. Ahí viene Jaime Santos preparándose contra un E5, pero parece ser que esta jugada es perfectamente posible aquí. E5, peón por, si alfil por F6, alfil por caballo D5, no pasa nada porque C7 está defendido por el caballito de A6. Y bueno, 2.43 para Jaime Santos, 2.22 para el chileno Rodrigo Vázquez, Castor, pedazo de match. Jaime, pues ya sabéis, cerca de los 2.600. Y Rodrigo Vázquez, un gran maestro con muchísima experiencia, una verdadera bestia en Blitz, que me lo digan a mí, ¿verdad? Caballo G4 de Castor, bueno, pues dirigiéndose a una casilla un poquito más activa. Vamos a ver Jaime Santos ahora, si busca un plan con torre B1, con B4, si prefiere jugar dama C2, dama D2, pues viene con dama C2 ahí. Jaime Santos se prepara quizá para un enroque largo, pero cuidadín, Liren con el peoncito de F2, le juega E5, D5, cierra Jaime Santos. Fijaros qué lucha estratégica más interesante. Ahora en cualquier momento el chileno podría lanzar al Facun, porque en Chile también el Facun resuelve los problemas, ¿verdad? Vamos a ver si Rodrigo finalmente se decide a lanzar el peoncito de F5. Caballo C5 realmente no parece posible por B4 y te tienes que volver por donde has venido, así que decide jugar F6. Ahora Jaime no le queda otra que volver a casita a buscar el turrón con alfil de 2 y ahora probablemente F5, como decimos. Le mete C5 Rodrigo Vázquez. Este tipo de posiciones, la verdad, el negro trata de frenar rápidamente el contrajuego de las blancas en el flanco de dama, pero Jaime va a insistir con un torre B1, con un B4, pero es difícil progresar con blanca. A la máquina le suelen gustar muchísimo estas posiciones con blanca, pero luego es verdad que cuando uno se enfrenta a ellas en la práctica, pues no es tan fácil, porque incluso aunque consigas B4, el negro aguanta con B6, y luego es el negro quien puede dedicarse a jugar en el flanco de rey. Fijaros cómo Jaime está retrasando muchísimo el enroque, le da un poquito de miedo los planes tipo F5, y Jaime se tira ya con B4 aquí. Vamos a ver el negro que podría resistir con B6 ahí aguantando con todo Rodrigo Vázquez. Y bueno, pues Jaime Santos juega alfil de 3, profilaxis contra F5, pero creo que F5 se puede soltar igualmente. Puede venir el Facun aquí, peón por, y el negro tendría un pedazo de centro de peones. Cuidado que decide cambiar el alfil de casilla negra Rodrigo Vázquez, un alfil que de momento no disfruta de grandes diagonales. Rey E2 de Jaime Santos, que alguien me explique esta jugada. Por favor, que alguien me explique este rey E2 de Jaime Santos, madre mía. Pero no comen dedos, juega rey G7 Rodrigo Vázquez, alfil por H6, el rey de Jaime, de nuevo un rey espartano. Ahora Rodrigo Vázquez, cuidado que se puede activar con el alfil en cualquier momento, un F5. Y veamos, dama de 2, cuánta tensión, si F5 la casilla G5 está en el aire, le mete alfil G4 aquí. Rodrigo Vázquez clavando el caballito de F3. Vamos a ver si Jaime se quita con el rey, si trata de esconderlo quizá en el flanco de dama, o se vuelve a casita a F1, juega rey de 1. Jaime Santos se va a ir con el rey a C2, pero cuidado que Rodrigo Vázquez en cualquier momento puede aprovechar para abrir la columna C. Qué interesante se está poniendo esto. Qué interesante. 1.47 para Jaime Santos, 1.25 para Rodrigo, Vamos a ver, son dos jugadores que juegan realmente rápido. Y juega F5, se tira ya con todo, rey C2, y ahora cuidado que Rodrigo puede comer en E4, una reacción típica para alegrarle la vida al caballito de H6. Alfil por F3, ahora le cierra con F4 Rodrigo Vázquez, que no quiere problemas, no quiere abrir la posición. Vamos a ver que ahora también Jaime Santos en cualquier momento puede buscar contrajuego en la columna G, pero no nos olvidemos nunca de este peoncito de H4, y juega rey B3, madre mía, qué pedazo de locura. Vamos a ver que quizá un peón por caballo B8 para buscar un A5 y debilitar un poco ahí la casilla C5 podría ser muy interesante. Quizá Jaime puede cerrar con B5, pero esto dejaría la posición completamente cerrada. De nuevo existe esa posibilidad del negro de comer en B4, de jugar caballo B8 y A5, que es durísima. Vamos a ver si Castor lo ve o si no lo ve. Le queda 1.16 al chileno, 1.29 a Jaime Santos. Le mete a por B4, buena jugada el chileno, caballo C7. Se prepara para A5, se prepara para B5 para reventar ahí la posición de las blancas. Y cuidado que el ataque de Jaime, que parece que es inofensivo, porque doblarte en G tarda muchísimo. El negro siempre además va a poder defenderse con torre G8. Y clara ventaja ahora para Rodrigo a Castor, que mete A5, B5 de Jaime. Vamos a ver si este caballo de C7 puede maniobrar. Ahí viene Castor tratando de maniobrar
recuperar con el caballo Liren para traerlo a la casilla C5, torre B8. Fijaros que al final del día este caballo se puede quedar contra un alfil que parece pésimo. Ahí viene Castor ya también maniobrando, preparando la maquinilla, preparando para venir con el potra a buscar mejores pastos en la casilla C5. Una vez que se cambien estos caballos, el negro tendrá un caballo bueno contra un alfil pestoso, que es este alfil de D3, ¿verdad? Que chapeste. Nada más que uno lo ve, ya se da cuenta que no es una gran pieza, pero cuidado que también Jaime Santos busca sus opciones en esta diagonal, ¿eh? Con alfil H3, alfil E6, ¿verdad? Que vas a golpear a nada, porque todos los peones del negro están en casilla negra, fijaros. Pero puede existir algún toquecito con alfil F5 en algún momento. Ya tiene Rodrigo Vázquez su caballo en D7 preparando para saltar a la casilla C5. Evidentemente quiere comer de pieza tras la captura en C5, porque si no eso le va a dejar un peón pasado protegido a las blancas. Así que ya va a llegar ese caballito a C5 en la siguiente jugada. Vamos a ver Jaime Santos si es capaz de jugar un alfil H3, pero caballo C5 igualmente. Ya está ahí, caballo por C5, torre por C5, ojo Castor, ojo Castor, viene, cuidado que pueden ir una 4, que puede ser una verdadera bestialidad aquí. Si rey por A4 le puede meter torre por C4, ese futuro, ese rey tiene menos futuro que el Divis en un concierto de Rastafari. Vamos a ver qué pasa, porque si el rey se va a B4 suena muy sospechoso. Sin embargo, no se decide aquí Rodrigo Vázquez, caballo F7, y ahora cuidado que se puede desprender de este alfil que era una patata, ¿verdad? Alfil por F7, dama por F7, y diría que aquí, ojo, que de nuevo este A4 es una castaña que no ve Castor, y lo que sí tiene claro es que va a venir a presionar el peón de C4, de nuevo A4, 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 A3, A2, cuidado porque este rey se tiene que venir a B4, luego puede venir un dama 7 y un dama 5, y te van a freír como un pajarillo frito. Valga la redundancia, vamos a ver que A4 es una castaña tremenda y la mete Castor. Buena jugada, rey B4 a la dama 7 incluso. Uy, qué maravilla, torre por B5 es maravillosa. Torre por B5 puede ser el primer rat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 
Vamos a ver ahora porque el negro también está buscando la casilla B6. En algún momento puede venir con un torre C8 para realizar la ruptura C5. Y me preocupa un poco el alfil de B2 de Castor, ¿verdad? Pues es un alfil, bueno, que no tiene demasiadas casillas. Ahora se puede venir a uno aquí para evitar que te lo coman. Luego Castor puede venir a presionar con un caballo A5, metiendo presión en C6, metiendo presión en B7. Ojo que en algún momento también veo que la máquina propone aquí jugadas increíblemente locas como caballo por E5, que un ser humano con dos dedos de frente no haría en la vida, ¿verdad? Caballo por E5, dime tú a mí quién la hace en una partida de Blitz. Le mete H4 Castor, que quiere fijar la estructura con H5, que quiere saltar con el caballito. No lo permite Jaime Santos. Ahora activa el alfil de G2, que estaba aquí triste también en esta diagonal. Busca esa diagonal H3, C8, interesante, aunque de momento tampoco parece demasiado peligroso. Alfil C8 de Jaime Santos, le cambia su alfil malo, alfil por C8, torre por C8 probablemente para buscar ese C5. No, prefiere comer con la torre de A, rey G2 de Rodrigo Vázquez. Vamos a ver qué pasa si Jaime se tira en algún momento con este C5 o no. Si prefiere reubicar ese alfil en G7, prefiere un dama de 7. Vamos a ver, en algún momento el negro también podría buscar ideas con caballo H5, con dama G4, preparándose para un caballo F4. Y fijaros que este alfil de A1, este alfil de A1 no está haciendo absolutamente nada. Graves problemas para la posición de Rodrigo Vázquez, ¿eh? Eso sí, el tío no baja de 2 minutos en la vida, ¿eh? Rapidísimo. Y eso evidentemente luego le da muchísimas opciones. Caballo H2, no quiere lío Jaime, con caballo H5, caballo F4, por eso expulsa a la dama. Evidentemente Rodrigo aquí está feliz con las tablas. Jaime Santos reubica el caballo por D7, preparándose ya para el C5, pero la dama de Castor está bien puesta para roer el peoncito de B5. Juega torre 2 aquí, intentando también doblarse, dificultando a las negras la ruptura con C5. Qué bien están jugando los dos, qué precisión, cómo aguantan, cómo nos divertimos. Bueno, pues 1.30 para Jaime, que se decide ya con C5. Evidentemente era la ruptura más lógica de esta posición. B por C5, caballo por C5. Vamos a ver que Castor va a comer en C5. Cuidado que pueden ir con las torres también a presionar en algún momento a B2 en caso de que comas de caballo, ¿verdad? Caballo por C5, pueden ir torre B2 aquí para presionar B5. El tema es que si comes en B5 puedes tener algún problemilla, probablemente con un torre B8. Luego venir un caballo B3, el de D3 va a estar colgando. Y le quedan 2-14 a Castor aquí. Ahora pensando, si comer en B5, si jugar torre B2, si jugar torre C2 para clavar a ese caballo, ¿verdad? Juega torre B2, Castor, buena jugada aquí presionando el peoncito de B5. Vamos a ver qué hace Jaime, que no va a ser fácil proteger ese peoncito que está ahí solo, está solitario, está triste. Quiere que lo protejan, quiere que lo arropen. ¿Dónde está esa mesa camilla para el peoncito de B5? Y bueno, pues ahora diría que la máquina dice mucha ventaja a las negras con dama G4, estoy viendo ahí, pero me parece una jugada rarísima, ¿no? Dama G4 en esta posición, no la entiendo, sinceramente, no la entiendo para nada. Si hace dama G4 aquí Jaime Santos, me voy de la retransmisión y digo, no entiendo nada. Juega caballo D7. Ahora cuidado que esto es un peón de más limpio para Castor, ¿no? Es verdad que está el de A3, perdonadme, así que va a ser una posición más o menos igualada, pero en la posición de la blanca es otra historia completamente diferente. Juega dama B3, le da un pepiza. Otra idea era torre D5. Ahí juega dama por B3, torre por B3. El final está bastante igualado. Sigue con problemas este alfil de A1. Cara puede ver un poquito de luz con la diagonal A3, F8. Le quedan 2 minutos a Rodrigo Vázquez jugando rapidísimo. También las blancas pueden venir a por el peón de E5. Es verdad que negro siempre está en buenas condiciones para reforzar con F6, pero eso daría lugar a jugadas tipo H5, caballo H4, caballo F5. Y esta estructura puede sufrir en este final, ¿no? Por ejemplo, H5, vamos a ver si también Jaime Santos en algún momento viene con un torre C1, por eso lo evita Jaime Santos, profilaxis con alfil B2. ¿Y dónde está esa gente ahí animando a los chilenos? ¿Dónde está esa gente ahí animando al español? Veo mucho chileno aquí también, veo mucho español, qué bueno. ¿Cuánta gente está reuniendo este iberoamericano? Le mete torre D2, esclavizando a este caballo D1 para servir las migajas de pan durante todo el día. H5 de Castor. Cuidado que ahora torre D1 puede ser peligrosa, ¿eh? Torre D1 puede ser peligrosa porque si rey F1 te quedas clavadísimo. Sin embargo, prefiere caballo C5. Ahora también el que te clava puedo ser yo, con un torre B8 preparando un alfil A3 en cualquier momento, ¿no? Y si caballo por D3, pues quizá. Bueno, es verdad que ahora a torre B8 igual caballo por D3, ¿no? Es verdad que ahí entonces, no sé qué pasa, es una verdadera locura, porque tengo un alfil A3 ahí, caballo por E1, rey F1, luego el alfil de F8 cae, y es un momento difícil para Castor, ¿eh? Porque ahora le están comiendo en D3, y si no reacciona va a ser un peón de menos limpio, ¿eh? Con 1.17 el chileno, con 42 segundos Jaime Santos. Hombre, un saludo ahí para Francisco Barrientos, para la vaca caca, para Paqueto, para Milton 20. Toda la gente aquí disfrutando con el iberoamericano. 1.500 espectadores solamente en YouTube. Estamos llegando ya a los 2.000. Vamos a ver si llega la gente para disfrutar de estos octavos de final. Cuando acabe el encuentro, os pondré la tabla, que sé que a muchos os gusta y que no accedéis al link. Así que
Yo os la voy a poner. Ahora la pregunta es, ¿puedo comer en D3 o no puedo comer en D3? La pregunta del millón. No lo tengo claro. Juega a torre D1 primero. Buena jugada de Jaime. Ahora cuidado que en algún momento también puedo salir con el caballín Liren preparándose alfil A3. Le mete alfil A3. Caballo de 7. Buena jugada de Jaime. Buena jugada de Jaime Santos. Tienes que hacer torre de 8 aquí. Torre por E1 y quizá un alfil de 6. Algo así. No, porque si torre por D7 te meten. Te meten torre de alfil de 6 única. Ahora Castor tiene una posición dificilísima para salvar. Vamos a ver si el chileno encuentra las únicas. La secuencia es alfil por F8 que pierde, ¿eh? Caballo por B8. Se ha colgado la torre. Se ha colgado la torre Castor. Y ahora tiene que abandonar, ¿eh? Esto va a ser el 1-1. Era muy difícil. Y Jaime Santos se anota la primera victoria. 1-1. Bueno, pues Jaime Santos es un pedazo de jugador también. Vamos a ver si soy capaz de cambiar el resultado rápido. Para irnos a disfrutar de la tercera partida. Ya estamos ahí. Vámonos para allá. Aquí. Y ya estamos, ¿verdad? 1-1. Tenemos de nuevo esa defensa india de Rey de Castor. Que viene bien preparado. H3 de Jaime Santos y C5. Bueno, pues esto puede evidentemente transponer a posiciones del Maroxi. Con caballo F3 si Castor decide comer en D4. Evidentemente Jaime tiene la opción de cerrar con D5. E6, caballo F3. Y esto puede transponer a posiciones parecidas a las de la Benoni, ¿verdad? E por D5, caballo A6 de Castor, que viene rápidamente a C7 para buscar la ruptura B5, alfil D3 de Jaime. Y vamos a ver que ahora este caballo se puede activar por B4. Jaime tiene la opción de venirse a B1 para controlar F5 o irse a E2. Esto permite alfil F5, que amenaza el doblete en C2. Vamos a ver que el blanco tiene torre C1. Esto lo he jugado yo con Amin Bassem. Y aquí hay unas líneas diabólicas. Caballo E4. Bueno, torre por E3 de Castor. ¡Wow! Creo que viene muy bien preparado el chileno. Dama E7. Sacrificando otra pieza, pero qué maldita locura, ¿eh? Enorme la preparación del chileno. Le ha sacrificado una calidad y ahora le está dando otra pieza. Que alguien me explique lo que está pasando aquí. A por 4, C por B4, caballo B5 y probablemente Castor quiera entrar en E3, quiera buscar un caballo E4 y muchas debilidades por las casillas negras. Tremenda la preparación del chileno. Con 3-0-4 se lo come. C por B4 va a venir. Tiene una torre de menos el chileno. Ajedrez espectacular. Escupiendo fuego aquí el chileno y. Veamos ahora, tiene mil ideas aquí Castor, puede comer en E3, puede jugar un alfil H6 para alfil por E3, puede venir con un torre 8, decide jugar alfil H6 aquí el chileno, que tiene una torre de menos ahora, pero tiene un diableo espectacular, si te enrocas en corto va a venir alfil por E3, luego tienes una idea con caballo H5 y caballo G3 diabólicas completamente, ¿cómo nos lo estamos pasando aquí? Madre mía, Castor que no, se anda con chiquitas, ¿eh? Como todos sabíamos ya. Sacrificándole hasta las uñas aquí y el pelo también, que he visto, se ha quedado, bueno, ahí, como veis, en modo Divis, ¿no? Se ha pegado una buena rapada. Alfil H6 y, como digo, ahora tremendo, porque ahora estás tocando en E3 y una posición dificilísima de jugar con blanca. Vamos a ver qué haces, puedes buscar un G4, porque esto es una locura, ¿no? G4 y a ver qué dice la máquina. La máquina dice G4, torre 8, dando otra pieza con G por F5. Por favor, que alguien me explique que esta preparación es de dioses, ¿no? Aquí yo creo que no sé lo que haría, la verdad. No sé si me enrocaría, que parece un suicidio por alfil por E3 y buscar un rey H1. Siempre tienes caballo H5, ¿no? No me gustaría estar en el pellejo de Jaime Santos en esta posición. La verdad, no me gustaría estar en ese pellejo. Porque tienes 1 minuto y medio de menos y sabes que tu rival está además en. Todavía en dentro de su libro, dentro de su preparación casera, dentro de su bomba casera. Le mete enroque. Ojo que ahora va a venir alfil por E3. A mí en roque me parecía la más natural. Cuidado que puede ir un alfil F4 también. Madre mía, cómo están sufriendo las casillas negras. Y la máquina, como veis, dice que es aproximadamente más 2 para la negra. Le mete alfil E3. Brutal jugada. Ahora siempre tiene ideas con alfil por C1. Con un dama E3 también. Con un torre 8 viniendo. Con un caballo H5 en caso de que el rey viene dama E3. Ahora sí, rey H1. Cuidadín, Liren, que puede venir un caballo H5. Y te van a dar 7 mates ahí. Te pueden dar 7 mates ahí. Igual. Jaime Santos tiene que escupir un G4 para darle, perdón, la casilla de escape por G2. Y veamos, ¿no? Solo tiene rey H2 y le mete G4. Escupe, por fin, escupe. Ahora vamos a ver si viene caballo EG3 o qué pasa aquí. Caballo G3, rey G2, caballo por F1 y ya recuperar algo de material. Ya sí que tiene que recuperar material Castor, evidentemente, porque tiene una torre de menos. Y Jaime le ha dado un airecillo a ese rey que estaba sufriendo, como sufro yo aquí en Granada, con 48 grados. Caballo G3 aquí, vamos a ver que viene rey G2. Ahora caballo por F1, te comes una torre, te comes otra torre. Y cuidado, que al final se puede llegar a una posición favorable para el chileno, ¿no? Caballo por F1, dama por F1, dama por C1, dama por C1, alfil por C1, G por F5, pero te comes el de B2 y el de A empieza a correr. Y
Parece ventaja clara para el chileno. Le mete caballo por E2, que es un error, ¿eh? Fijaos cómo la máquina salta. Y me imagino que la clave es que ahora puede jugar torre 1 y le clavas, ¿eh? Torre 1 y le clavas. Si dama por C1, creo que tienes dama por E2 y luego te comes el DF5. Y Jaime Santos sobrevive. Jaime Santos sobrevive. Ahora tiene alfil E4. Y si dama por E2, dama por E2, torre por E2, tienes alfil por F3 y alfil por C1. Llegamos a un final más o menos igualado. Ahora Jaime Santos sobreviviendo en esta posición. Bueno, ¿cómo está esto, chavales? Son las 10 de la noche. Aquí le mete alfil D3 y ahora qué locura, torre C2. No me entero de nada aquí. Le mete torre 8. La máquina dice igualdad, pero todavía tienes una calidad de menos con negras. Evidentemente peligrosísima la posición para Jaime Santos. Torre 8 de Castor, que no quiere que le escupan la calidad de vuelta. No quiere que le metan un torre por E2 seguido de torre por E2, que bueno, le daría a las blancas una pieza de más. Qué locura de partida, chavales. Esto. Bueno, vais a tener que estrujar la cabeza para entenderlo porque es muy difícil. Le mete caballo de B4, todas las piezas en el aire. Esto es una maldita locura, no entiendo nada. Caballo BD4, vamos a ver si el negro finalmente decide recuperar una calidad en C2, dama por D2 y luego puedes buscar un caballo por D4, torre por E3, caballo por C2, torre por E8, rey G7. Y parece que el blanco se queda con una calidad de más, no me entero de nada. ¿Quién se está enterando de algo? Por favor, que levante la mano. No os creo, chavales, no os creo, no me mintáis. Sois unos diablillos mentirosos. Aquí nadie se entera de nada. Y menos con 40 segundos en el reloj. bueno, pues ahora, como digo, o comes en C2 o no sé qué haces, porque te están ya haciendo torre por E2, ¿eh? Te están haciendo torre por E2. Evidentemente no puedes comer en D4 todavía, porque la dama está en el aire. Y yo qué sé, está siendo una partida memorable. Ay. 70 piezas alrededor del rey, como nos dices ahí, hombre, el gran maestro Roberto Cifuentes, ¿no? Saludo también. Veo algunos titulados ahí también conectándose al chat. Y cómo nos lo estamos pasando en este iberoamericano, ¿verdad? Le quedan 43 segundos a Castor, que no sé qué va a hacer, pero es que no tiene buena pinta. Alfil por C2, dama por, caballo por D4, y ahí igual tienes una jugada galáctica. No lo sé. Caballo por D4, torre por E3. Igual el negro quiere sacrificar ahí con torre por E3. Le hace caballo por D4, ¿eh? Quiere sacrificarle la dama de esa manera. Torre por E3, se le va a venir torre por E3. Madre mía, qué locura. Caballo por D4. Igual Castor le quiere meter alfil E4 ahí, no lo sé. Porque si comes en C2 parece clara ventaja blanca, ¿no? Caballo por D4, alfil por C2 pierde, ¿no? Entonces, torre G3, rey F2 y se te acaban los jaques. Se la va a llevar Jaime, ¿eh? Se la va a llevar Jaime porque se te acaban los jaques. Se va a comer acá. Y es verdad que amenazas algunas cositas, pero tienes demasiado material de menos. Solo tienes una pieza por la dama. Caballo F3, cuidado que permita alfil E4, ¿eh? Cuidado que permita alfil E4. La pareja de diablillos de Castor de repente es peligrosísima. De repente es peligrosísima. Es verdad que lo máximo que aspira el negro quizás sería comer en F3 y quedarte en un final con calidad de menos. Buena jugada de Jaime. C5. Ahora, evidentemente, si comes en F3, te van a meter el peón en C6 y te van a crear una dama. Y bueno, va a ser complicado, ¿no? D por C5 y ahora quizá escupe otro con T6, ¿no? Le mete torre por C5, cuidado. Ahora Castor creo que no le queda más remedio. Tienes torre C8 y dama D4. Uy, tenía torre C8 y dama D4, no lo ve. Come todo en F3 y ahora Castor va a tratar de aguantar este final, que debería estar perdido, ¿no? No sé si va a buscar un torre D8 para torre D7. Vamos a ver qué juega alfil C5. Va a tener que resistir, no sé, con B6 se ha colgado el D7. Puede comerse el D7, rey F6, trata de activar su rey Castor. Vamos a ver si viene con rey G5, H5, trata de crear un peón pasado. Corre, corre, plátano. Ram banana, ram banana. Ahora quizá el alfil en D6 también para bloquear el peón, para apoyar el peón de. Cuidado que se ha colgado el D5 Castor, ¿eh? Se ha colgado el D5 Castor y ahora se lamenta porque está completamente perdido, ¿eh? Ahora B3 y estás completamente perdido en este final. Torre H6, viene torre C6, va a caer otro. Y rey B5 tienes y ahora a correr con el DD. Fijaros qué buena maniobra de Jaime Santos que le corta al rey. Le corta al rey y ahora es cuestión de acercarse con el rey, de hacer D6, D7 y de coronar. Y se va a llevar la partida. Jaime Santos se lamenta a Castor porque ha tenido una oportunidad buenísima. ¿No? Ha tenido una oportunidad buenísima. Esa preparación casera, cómo duele. Cuando, perdón, que le he puesto uno aquí, ¿cómo duele cuando usas una preparación casera, gastas horas preparándola, sale bien, te quedas con ventaja decisiva, luego cometes un error y te acaban ganando, ¿eh? Bueno, pues tenemos una defensa Caro-Kann de Jaime Santos. ¿Cómo está este match? Tenemos la variante del cambio con alfil D3 y ahora C3 para proteger ese peoncito, dama C7, ¿no? Ahora caballo 2 que prepara alfil F4, E5 es interesante, le mete alfil G4 y esta es una línea en la que, si no recuerdo mal, el blanco consigue ganar la pareja de alfiles, ¿eh?
hay ideas con h3 y luego dama c2 y caballo f4, le decide jugar f3, alfil f4, le toca la dama y e5, se lanza Jaime Santos, caballo por e5. Como podéis ver, los dos jugadores vienen súper bien preparados, no dudan absolutamente nada en la apertura. Y ahora alfil d6, ¿no? Para desclavar este caballito de e5. Vamos a ver que el negro está preparado para enrocarse en corto. Tenemos una posición de peón aislado, ¿verdad? Donde el negro tiene muchísimo espacio. Pero el blanco, evidentemente, bueno, pues va a jugar contra ese peón aislado. No sé si con un caballo e2, caballo b3, tratar de bloquearlo. Y se enroca el largo Jaime Santos, que viene a por todo con ese enroque largo. Y caballo d2 de Rodrigo Vázquez. Bueno, pues ahora quizá mejorar un poquito el rey, ponerlo en b8. Juega torre a he8, trayendo las torres al centro. Fijaros que las piezas de Jaime están perfectamente coordinadas. Vamos a ver Castor qué hace con las suyas también. Juega caballo d4, juega natural de bloqueo contra el peón de d5, ¿no? Quizá puede preparar algún alfil f5. Ya sabéis que cuando tienes... Bueno, estás jugando contra el peón aislado. Bueno, es interesante cambiar muchas piezas, porque en los finales, evidentemente, el peón aislado va a sufrir. Es un peón que no puede ser protegido por otros peoncillos, ¿no? Es un peón que está solitario ahí. Solitario, caballo h5, vamos a ver dónde va ese alfil. Alfil g5 le toca, la torre de 8 tiene que sacar al facun sin bozal, perdón, con bozal, para que no muerda demasiado todavía. G5, Castor se va a ir hacia atrás con alfil f2. Bueno, cuánta tensión hay en esta posición. Todas las piezas en el tablero. Jaime toca en h2. Vamos a ver que aquí quizá viene alfil g1. Se protege perfectamente bien solo con el diablillo de g1 protegiendo el punto h2. Y vamos a ver que en algún momento Castor también tiene que crear algún tipo de contrajuego. En momento jugando muy pasivo. No, quizá ahora ese alfil f5 puede ser interesante. La mete alfil f5. Vamos a ver Jaime que pueden ir con otro potro. Esto es un festival de los potros aquí en h4 y en h5. Buscando temas en g2, buscando temas en f4, buscando temas en g3. Y las blancas lo que quieren es aliviar esa presión, escupir, escupir piezas, escupir piezas, para luego no sufrir tanto. Le mete caballo h4, buena jugada, desatascando el butter, bien alfil por d7, dama por d7. Vamos a ver que ahora Castor podría jugar un caballo b3 quizá para preparar también algún tipo de contrajuego, no sé, una 4, tratar también de buscar algo de felicidad en el flanco de dama, ¿verdad? Buscar un dama d2, algo así, conectar las torres, traer una torre e1, cambiar unas cuantas piezas pesadas para dejar de sufrir en el flanco de rey. Pero juega alfil f2, ojo que existe este cañonazo que gana. Caballo por g2 gana en el acto. Rey por g2, caballo f4, dama h3. Tienes luego ataque en h2 y ataque en g2, pero no está tan claro, ¿no? Caballo por g2, rey por g2, caballo f4, rey h1, dama h3, torre g1. Y ahí tiene que haber algún remate que no acabo de ver. Y quizá no se mete en ese lío porque no es tan fácil, ¿no? Tienes caballo d3, creo, ahí. No lo sé, porque tienes torre g2. ¡Qué locura! ¿Cómo es eso? Caballo por g2, rey por g2, caballo f4, rey h1, dama h3, torre g1 única. Y que alguien me explique cómo remata el negro ahí. Porque yo no lo veo claro, ni mucho menos. Pero la máquina indica que es una ventaja decisiva monstruosa. Vamos a ver qué pasa. No es tan fácil, ¿eh? No me extraña que Jaime esté pensando tanto. Yo no lo acabo de ver, incluso con la pista de la máquina, ¿eh? Caballo por g2, rey por g2, caballo f4, rey h1, dama h3, torre g1. ¿Qué hacemos ahí, gente? ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo rematamos? ¿Cómo se metemos el bombazo? No lo sé, porque siempre que quito el caballo de f4 para... No la hace, le mete caballo f4 a Castor. Va a tener que jugar g3, no le va a quedar otra. Y Jaime viene con todo, va a venir con dama h3 ahí. Tienes torre g1 y quizá un caballo de 3 ahí tocando en el f2. Ya estamos en esta posición. ¿Cómo está esto? Si caballo de 3 va a tener que jugar dama f1 tratando de empepizar aquí el chileno. Me sale aquí una noticia, español contra Real Madrid. Ahora mismo no nos interesa, queremos ver ajedrez de buen nivel. No queremos ver el español contra el Real Madrid. Ya iremos después a ver qué hacen los periquitos contra el Madrid. Juega dama f1. No sé siquiera si es partido de hoy o no, pero da igual. Dama por F1, torre por F1, caballo por F2, dama por F2. ¡Qué locura! Y probablemente Jaime Santos se va a tener que ir con este caballito, ¿no? Con el caballito se va a tener que ir a F6 o a F5 o a G6. Se va a G6. Buen caballo que tiene Jaime Santos en D3 molestando una barbaridad. Está en terreno enemigo. Ha hecho una incursión al alfil C5. Vamos a ver que ahora Castor vuelve a respirar. Fijaros cómo las piezas de Castor se vuelven a coordinar. El caballo de D4 realizando una labor maravillosa aquí controlando la entrada a la séptima de la torre. Y ya preparado para sacar el rey Castor. Ahora cuidado que ahora vamos a ver qué hace aquí. Caballo de 2. Bueno, pues caballo de 3 vuelve. Y contento Rodrigo Vázquez con las tablas aquí, ¿o no? Esa es la pregunta del millón. Pues sí. Va a quedarse contento. Y Jaime, bueno, pues han hecho tablas, ¿eh? Han hecho tablas, una posición diabólica. No me extraña que Rodrigo las haya cogido porque ha sufrido muchísimo en esta partida. Y bueno, pues 2,5 a 1,5. Ahora no se ve el resultado, ¿verdad? A ver. Joder, que la estoy liando un poquito. Nos vamos a la siguiente partida. Me vais a perdonar un poco.
Me vais a perdonar un poco. A ver. Aquí, aquí, aquí. Ahora, lo vemos perfectamente. Bueno, no sé si perfectamente, pero lo vemos, ¿verdad? Aquí. Vale, listo. Muy bien, 2,5 a 1,5. Vale, pues tenemos una posición de Grunfeld con un caballo en C6. Bastante extraño, la verdad. Pero bueno, ahora quizá caballo por C3 y E5 puede ser la idea de Castor, ¿no? Esto está que arde, chavales. 2,5 a 1,5, ya sabéis. Gana quien llegue a 5,5. Los dos jugadores son hiper rápidos. Le mete E5. Interesantísimo. A caballo por D5 incluso existen jugadas tipo E4, ¿no? Que la hemos visto en otro tipo de posiciones. Caballo por D5, la idea tiene que ser E4, porque si metes dama por D5, te meto caballo por E5, dama por D4, caballo por D6, dama por D1, caballo E7 intermedia y te ganan la partida. Así que a caballo por D5 tienes que jugar E4 sí o sí. Tienes que jugar E4, dama por D5 pierde. E4 única, caballo E5, buena jugada. Ahora dama por D5 de Castor. Caballo por C6, B por C6, come de dama. Ahora quizá un D5 para comerte el peoncito de C4, pero Rodrigo Vázquez va a venir con dama C4. Mete alfil F4, Jaime Santos, alfil G4 de Castor. Bueno, pues a D5 quizá ahora dama C6 y toco en E2. Le expulso al diablillo, vete, no quiero cuentas contigo, no quiero ser tu amigo. Ha sido una mala persona, ha sido un diablillo malo. Vete a la casilla de 6. Quizá Castor, evidentemente, va a estar hiper feliz con el alfil en D5 en momento de jugar torre C1. Como el negro consolide con un alfil de 5, ¿verdad? Que siempre C7 también puede sufrir. Qué complicado se va a poner esto. Si torre C1, quizá la idea de Castor es simplemente jugar dama de 5, buscando presión sobre el peoncito de D4. El blanco puede entrar en D7, el negro puede entrar en D4. Se produce un cambio masivo de peones ahí. ¿Y quién dice que el ajedrez es aburrido? Que voy y le meto tal galleta. Que se acuerda en su noche de boda, se acuerda del galletón que le di y del tirón de orejas que le di. Abstenerse orejones, que quizá os hago pupa de más. Bueno, pues torre C1, no sé ni lo que digo ya. Dama C5 y ahora torre por C7 o alfil por C7, ¿eh? Torre por C7, alfil por C7, E3 no creo, porque te juego C6, aunque tienes torre C5 ahí también, ¿eh? Bueno, la posición es muy compleja, realmente. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Dama D5. Ahora torre por C7, alfil por C7. Finalmente Jaime Santos pensando, como podéis ver, son rapidísimos. Parece que estén jugando bullet, pero es que lo hacen a una precisión con una precisión increíble y eso les da, por supuesto, muchas chances luego en los apuros de tiempo contra jugadores más lentos, ¿no? Le mete B3. Han decidido defender los dos peones, ¿no? Y ahora es el tipo de posición que me gusta. Quizá un dama D7. Fijaros si alfil por E4, como en H3. Y si rey H2, pues metes el alfil en D5. Y la posición para las negras con el alfil en D5 debería ser maravillosa. Luego puedes pensar, ese B6 ha sido un poco raro, ¿no? Porque ahora dama C2, te toco en E4, te toco en C6. Buena jugada de Jaime Santos. Castor quizá quería romper con C5, pero creo que ahora C6 va a sufrir muchísimo. De hecho, va a ser un peón de menos limpio para el chileno. Porque ahora le están metiendo alfil por E4 en caso de torre C8. Si dama D7 puede jugar H4 y defiendo el peoncillo de H3 y es un peón de menos limpio para el chileno. Evidentemente, la partida está empezando estos blitz y puede pasar de todo. Le mete F5 Rodrigo Vázquez. Que alguien me diga qué pasa si me lo como. Le mete torre FC8. Quiere aguantar en esta posición. Peón pasado y protegido para las blancas. Pero no va a ser fácil empujarlo en determinado momento. Vamos a ver ahora que también existe la ruptura típica con G4. Le mete torre D1. Vamos a ver alfil F8. Cuidado que viene Rodrigo Vázquez para luchar por la columna C con una jugada como alfil A3 que le daría esa victoria en la columna C, ¿verdad? Forzaría a las blancas a comer en C8. Luego vendría la otra torre amagando también con entrar en C2 en la séptima fila para buscar un poquito de diableo. Y las blancas ahora pueden hacer lo propio, buscar un alfil F1 para buscar un alfil A6. Ahora alfil A3. Quizá le meta alfil C4, que es maravillosa, ¿eh? Quizá le mete alfil C4, está en la idea diabólica de Jaime Santos. Esta jugada es brutal. Qué maniobra tan difícil de ver también con 1 minuto en el reloj. Y ahora esto le asegura a Jaime una ventaja bastante interesante. Es verdad que tras torre por C4, torre C8, el peón de C4 no se puede defender, pero puedes empezar a correr con este. Y esa carrera te puede dar la gloria. Torre por C4, B por torre C8, D5, torre por C4, D6. El negro parece que le da tiempo a llegar o no. Torre C8, D7, a torre D8, alfil G5 o incluso alfil C7. ¡Qué locura! Así que Rodrigo Vázquez no se atreve, juega B5, buena jugada también de nuevo, ganando esa columna C, torre por C8, torre por C8. El blanco puede buscar ese G4 para debilitar muchísimo la estructura de peones, para mejorar su rey. Puede empezar a correr también con el peón de D en cualquier momento, pero el rey negro va a venir. Cuidado, que ha habido un incendio en Moclín, me dice aquí el periódico local, un pueblecito, esperemos que no sea nada. Torre por C8, torre por C8, G4 parece buena. Ahí viene Jaime Santos tratando de desestabilizar la posición.
Aquí está potentísima cadena de peones. Buena jugada. Castor va a tratar de venir con el rey. Si el negro logra llegar con el rey a D5, va a ser muy difícil para las blancas penetrar con este alfil cubriendo la casilla C1, realizando una labor maravillosa. Che, boludo. También es verdad que el blanco en algún momento puede utilizar la columna G en caso de que se abra con ese cambio de peones. Y bueno, complicadísimo esto. Le queda 1-0-6 a Rodrigo Vázquez. Vamos a ver qué hace aquí. Pero le mete torre C1. Jugada. Bueno, cuanto menos se extraña, ¿no? Pues tenía la columna C, esto es un final de alfiles que debería estar completamente ganado. Final de alfiles con... final de peones con alfiles del mismo color debería estar completamente ganado, ¿eh? Vamos a ver qué hace Jaime Santos si trata de buscar una ruta para este rey, si trata de empujar el peón de D en cualquier momento. Y aquí va a venir Rodrigo Vázquez con el rey a E6, juega alfil a 3, ahora de nuevo D5, parece interesante, le mete alfil B8 a 6 y ahora D5 de nuevo. Ahora esto le da tiempo a jugar rey E6, ¿no? Por eso me gustaba un poquito más D5 para rey F4. No sé si era una sutileza importante o no. Pero juega rey F6. Ahora D5 de nuevo. Parece interesante. Siguió un alfil E5. El rey tiene que irse a G6 y entonces D6 parece que casi que corona, ¿no? ¿No? Ese D5. Bueno, pues... pues aquí estamos. Alfil E5. D5. Bueno, ha sido un poco extraña esta maniobra de Jaime, la verdad. Pero ahora vamos a ver, ¿eh? Que Jaime puede venir simplemente a comerse el peón de H. Juega H4, lo quiere meter en H5. Le queda un minuto a Castor. Alfil E1, va a jugar alfil G3 protegiendo el Falcon. Alfil C3, hay que proteger al Falcon como si fuera vuestro bebé. Buena defensa de Castor aquí, que está luchando como un jabato. Vamos a ver, le mete a 5 buscando una 4. Ahora las blancas podrían fijar con A4, pero es una jugada fácil de hacer. Castor luchando como un jabato aquí. Alfil C3, ojo, que tiene buenas chances de tablas ahora. El rey no puede pasar, fijaros. El rey no puede pasar. El negro va a cambiar otro peón. Y el negro se va a dedicar quizá a ponerse con el alfil a diagonal A1 H8 con Mb3. Ahora quizá, no sé, quedarte quieto con el alfil. Alfil E5. Vamos a ver si rey F5 vuelvo con el alfil. Y muchas chances de tablas ahora para Rodrigo Vázquez. Se me ocurre este plan. Alfil H4, alfil F6. ¿No? Pero es verdad que el negro, cuando juegues alfil F6, puede quitar simplemente el alfil, por ejemplo, a B4. Y si te vienes con alfil B2, colocar el alfil en E7. La clave es que el rey blanco no pase. ¿Verdad? La clave es que el rey blanco no pase. Rey G4, viene Jaime Santos, va a buscar el avance del Facun, quiere buscar un Facun pasado en esta posición, facundización in vitro, juega F3, ya ha cambiado uno, cada vez más chances de tablas para Rodrigo Vázquez, que se está defendiendo brutal, se está defendiendo brutal el chileno, lo daban por muerto todos en esta partida, yo el primero, pero se ha defendido como una bestia, ahora tienes alfil G5, ojo que vuelve a hacer una jugada dudosa, tenía alfil G5, alfil por H6, madre mía, que ahora se come el peón de H6. Va a hacer tabla Rodrigo Vázquez, E4, Jaime Santos viene con el peón de alfil F8 y cuidado que como cambies alfiles puedes hasta perder, con blanca. Se ha defendido Rodrigo. Se ha defendido Rodrigo. Y, oye, me gusta ver el buen rollo ahí que hay ahí entre toda la gente de Latinoamérica y España en el chat. Ya sabéis que eso, bueno, ya han hecho tablas y qué bien nos lo estamos pasando, ¿verdad? 2 y 3 a 2. Perdonadme, a ver... 3 a 2 y 3 a 2, ya estamos aquí y vamos para allá, sigamos disfrutando. Ahora Rodrigo con las piezas blancas, le mete esta línea otra vez con D4, tranquilito, y estas posiciones donde las blancas van a jugar con, bueno, puede jugar con C4 o con B3, alfil B2, caballo E2, ¿no? Caballo B2, y luego el plan típico es un caballo E5 y un F4, ¿verdad? Por eso el negro reacciona rápidamente en el centro con C5. Y son muy buenos los dos, ¿verdad? Como estáis viendo, son dos pedazos de jugadores. Alfil B7, y en estas posiciones la batalla se centra siempre en torno a las casillas E4 y E5. Pero son muy difíciles de calcular porque siempre hay muchas capturas posibles. La captura D por C5, C por D5, C por D4, D por C4. Entonces uno siempre tiene que estar ojo a visor. Ahora caballo por D4 es interesante, porque luego existe el tema del salto caballo en F5, decide comerla acá. Y siempre que te comen la casilla F4 es interesante, decide jugar alfil A3 también, jugada hiperlógica. Ahora no va a haber tanto apoyo para cuando un caballo salte a E5, le mete caballo E1 Rodrigo Vázquez pulsando la dama de A3, que va a volver a casita por Navidad, a E7, puede venir a E7, puede venir a D6, puedes quedarte en A5, se viene a E7 aquí, vamos a ver Castor si trata de activar su caballo, ahí viene con caballito de 2, el negro puede jugar un torre de 8, cuidado que podemos llegar a una posición de peones colgantes, donde el alfil de la negra va a cobrar muchísima vida, le mete torre 1, vamos a ver el blanco, que quizá puede también reciclar su caballo, traerlo a G3, aunque fijaros que choca un poco con la estructura de peones de la negra, ¿no? Entonces, bueno, le mete dama B4
Y bueno, pues Torre C2 de Castor, ¿no? Se prepara quizá para el doblaje de torres en la columna C, que tampoco le veo tanto sentido aquí. No sé cuál es su idea. Quiere jugar H3, se da un aire. Y ahora vamos a ver, mete B por C4, B por C4 va a venir. Y estos peones colgantes también son muy difíciles de entender. Dan mucho espacio al bando que los tiene, pero en muchas posiciones, perdón, se puede convertir en muy débiles. Caballo por F3, dama de 6 de Jaime. Y vamos a ver ahora a Castor si se dobla la columna C, si vuelve con la torre C1, le mete dama 3, protección del peón de D4. Quizá el negro puede venir. Buena maniobra de Jaime Santos aquí. El leonés que viene con caballo C6 a presionar de una manera brutal. El peón de D4, Rodrigo Vázquez, el chileno, no defiende con alfil E2. Toda su pieza, bueno, pues tratando de defender esos peones. Jaime le da otro mareo, viene con el caballito a F5, torre de 2 de Rodrigo Vázquez, caballo F5 va a venir sin lugar a dudas por parte de Jaime Santos, presionando en D4, pero ese peón está defendido, lo está defendiendo hasta con los calzoncillos, con todas las piezas. Puede venir con el otro caballo a E4, activándose muchísimo aquí Jaime Santos, torre de 3, y parece que no pasa nada. Es verdad que luego pueden existir ideas con dama C7, tocando el de C4, ¿no? Aprovechando que la torre en D3, bueno, pues corta la defensa del alfil de E2 sobre el peón de C4, ¿no? Y ahora torre C2, cuidado, porque D4 empieza a sufrir. Pueden venir ideas con dama F4, ¿no? Juega torre C2 y ahora lo que decimos, ya no hay tanta defensa del punto D4. De momento parece, eso sí, suficiente, ¿no? Parece, eso sí, suficiente. Y fijaros qué rápido juega, no me canso de repetirlo. Porque le queda 2 minutos y medio a Rodrigo, 2 minutos para Jaime Santos, ¿eh? Y llevan 30 jugadas. Dama F4 y en algún momento fijaros que el negro puede desviar al caballo defensor con un caballo G5, ¿no? El caballo de F3 es una pieza defensora de D4 y puede venir a desviarlo con caballo G5. Por supuesto, cambiándolo y luego el blanco va a sufrir una barbaridad para defender el peón de D4. D5 es una jugada que siempre puedes considerar con blancas en el futuro. Pero tienes que estar muy seguro cuando la haga, de no colgarte nada. Viene el caballo G5 de Jaime Santos. Magnífica jugada del español. Ahora sí, caballo por G5, dama por C5. Creo que no te va a dar, va a quedar, perdón, más remedio que escupir ahí con un D5 tratando de crear un peón pasado. E igual puede ser interesante. Vamos a ver ahora D5. No, le mete torre de 2. Ahora quizá el negro puede buscar un E5. Esta jugada parece durísima aquí. Porque no puedes comer porque la torre de 2 te la engulles. Y luego si D5 es la típica posición donde le maniobras con la negra. Decía jugar torre de 6, juega muy natural también. Se prepara para el doblaje de torres en la columna D. Le va a presionar el de D4 hasta mañana. Con una dama en H4, con una dama en F4, con una dama en F6, con la torre en D8. Y al blanco no le va a quedar más remedio que escupir con un D5. Ya escupe, echa el primer gargajo. Aquí le mete D5. Ahora lo que digo, E5 me gusta mucho. Fijaros que las casillas negras son maravillosas aquí para el negro, ¿no? Tiene D5, tiene todo absolutamente bloqueado. Y te puedes dedicar a jugar incluso sólido. No lo sé, juega dama A3, toca la torre. Cuidado que se amenaza G4 o alfil D3. Puede ser interesante. Es verdad que G4 igual no se amenaza porque el peón está clavado. Pero quizás negro no tiene necesidad, ¿no? Torre D7, te están tocando en A7, ¿no? Quita la torre de la amenaza. Juegas, defiendes el peón de A7. Prefieres jugar dama E7. Vamos a ver si Castor se prepara ya para mirar al peón de E5 rápidamente con un torre 1. Tratando de facundizar la posición con un F4 aquí. Buena jugada de Rodrigo Vázquez. ¿Cómo juegan estos dos monstruos? Ahora toca N5. Vamos a ver que ahora la amenaza es, bueno, interesante. F4, no sé si siempre tiene S4 aquí con negra, la verdad. Pero en cualquier caso, bueno, Jaime tiene que considerar eso. Y está un minuto abajo, ¿eh? Está un minuto abajo. Le mete torre C5. Jugada súper lógica. Ojo, dama B2 aquí. Tocando el peoncito de E5. Caballo D4 nunca lo puedes incrustar por torre por D4 y se te queda una cara de cipote brutal. ¿Dónde va a ir? Quizás ese caballo sueña con dirigirse a la casilla bloqueadora con F6. Ojo, que alfil de 3 es muy buena jugada de Castor. Ahora ese caballo se tiene que ir a Pekín. Porque si viene a D4, viene dama por D4. Tienes que saltar a H4. Tiene que jugar dama de 7. Viene dama de 7. La dama B1 es un castañón. Dama B1 es un castañón, pero tienes caballo D4. No lo veo claro. Quizá la idea es meter un F4 brutal. Eso es, ¿eh? F4 brutal, dama B1, caballo D4, F4, si peón por alfil H7 y me como el caballo de D4, ¿puede ser o no? ¡No lo sé! Vamos a ver, porque dama B1 te puedes ir a E7 y parece que tampoco es tan grave, ¿no? Le mete torre 2 Castor, pero esto permite caballo D4 ahora, esto permite caballo D4 y quizá la idea de Castor es jugar torre 3. En algún momento el negro tiene que reventar este centro con un B5 y ahí viene Jaime Santos que puede reventar también el centro con un B5 en cualquier momento. Es verdad que tras C por B5 pues nunca puedes comer el de D5, o sí, no lo sé.
Juega G5, Jaime Santos, con 26 segundos en el reloj, se lanza al ataque. ¿Dónde va este loquete? Con G5. Castor también puede decir que sí, que vienes todo por mí, pues voy a por ti. Voy a abrirte la columna H, te voy a comer en G5, voy a pasar una torre por H3, voy a buscar la casilla H7. Castor le mete torre 4, ya pensando en el sacrificio de calidad con un torre por D4, que va a ser súper interesante. Ahora que las negras se han abierto la posición, ¿va a venir torre por D4 de Castor o no va a venir torre por D4 de Castor? Le quedan 21 segundos a Jaime Santos, 1-0-9 para el chileno. ¿Cómo se está poniendo esto? ¿Puede jugar H4 o no? ¿Puede jugar torre por D4 o no? Pues no lo sé, creo que no lo haría. Le mete F4, qué maldita locura. Ahora sí, G4 tiene que ser la idea, torre por D4, ¿eh? No le queda otra. Ya ha querido, ha sacrificado el Facun. Recuerden los mandamientos de las Sagradas Escrituras Facundianas. No sacrifican a Facun en vano. Pero ahora evidentemente no ha sido así, porque le ha reventado la estructura de peones. Torre 5, Castor se va a comer el de F4. Mira al Facun, mira al de H6, lo mira ya con ojitos, diciéndole, soy Castor, soy un diablillo y soy chileno, po. Le mete dama G7, alfil F5 preparado para incrustar el diablillo en E6. Dama G5 prepara la donpipización. No va a poder donpipizar, quizá un alfil E6 aquí, jugar intermedia, luego quitar la dama, o incluso un H4 aquí para forzar el cambio de damas y luego venir con torre G4. Magnífica jugada de Castor. El negro tiene que frenar la entrada de esa torre, que puede ser muy perjudicial. Decide capturar en E6, la jugada más segura por parte de Jaime Santos, y esto tiene pinta de tablas. Evidentemente puede pasar cualquier cosa, y más cuando le quedan 15 segundos en el reloj a Jaime Santos. Prepara la entrada a la torre en séptima fila. Rey F2, cubre la entrada en E2, en E3, torre 5. Ahora cuidado, que si torre D7 puedes activarte con torre A5. Y lo que pensabas que iba a ser maravilloso con blanca, de repente se convierte en una pesadilla, porque esta torre es la torre activa. Cuidado, que esta torre está llegando a 5. Cuidado que también que las blancas pueden buscar un G4 para tratar de buscar un rey F3, rey F4, un H5 y tratar de buscar contrajuego en el flanco de rey. No lo sé, le mete G4. Ojo, que ahora tienes torre A5, torre D2. Se pone pasivo, H5. Buena jugada de Jaime Santos. Vamos a ver que ahora tienes peón por rey por y tienes rey G3. Decide jugar rey G3 directamente. Torre 4, torre 3, le da el jaque. Rey F4, torre 4 va a venir. Puede comer en H5, puede jugar rey torre C2. Cuidado, que puede venir un B5 también. Ahora, torre por C4, rey por F6. Y es un peón de más para Jaime Santos, pero evidentemente el rey está lejísimos. El rey está lejísimos y tiene toda la pinta de que va a acabar en tablas, ¿eh? B5, ahora vas a venir con el rey y va a acabar en tablas esto. Y se va a poner 3,5 a 2,5. Perdón, sí, 3,5 a 2,5, exacto. Bueno, pues B3, a por B3, y va a acabar en tablitas. Vamos a cambiar el resultado, ¿vale? Aquí lo ponemos. ¿Y cómo nos lo estamos pasando? Bueno, pues se ha defendido muy bien Jaime Santos. Y de momento sigue uno arriba el español, ¿eh? De momento sigue uno arriba Jaime Santos, 3,5 a 2,5. Vamos a la siguiente partida. Jaime Santos ahora opta por D4, de nuevo es Efi Ancheto. Y Rodrigo Vázquez preparando esas indias de rey, ¿eh? Hoy viene diabólico Rodrigo. Vamos a ver que tenemos una variante Efi Ancheto. Aquí hay muchos sistemas para las negras. Puedes jugar con D6 y luego con caballo C6. Bueno, esto puede transponer ahora con D6 a una variante pano, ¿verdad? De la india de rey. Decide jugar con D5 de nuevo, la misma línea donde antes ese E5. Le juega E3 Jaime Santos, no profilaxis. Antes contra caballo C3 le metió E5 y llegamos a esa posición diabólica. Caballo B6, ¿no? Estas posiciones son tipo Grunfeld, donde las negras van a tratar de buscar un E5, puedes buscar un D5 con blancas. Y de nuevo igual existe esa jugada E4, ¿no? Ya siguiendo con el cuento chino de E4, ¿no? Decide jugar caballo E7 y ahora esto evidentemente permite E4. Vamos a ver qué hace el negro. Juega con alfil G4, clavando ahí. H3 fuerza al cambio del alfil en F3, alfil por F3. Y luego el negro, bueno, pues siempre tiene ideillas, puede romper con C6, puede jugar un caballo C4 y traer un caballo bloqueador a D6, ¿no? Y ¿qué pasa? Que estoy fluyendo, dice Cristóbal Soto. Estamos todos fluyendo aquí con este pedazo de match, todos fluyendo, che. Ahora si dama C2, cuidado, Irene, que te meten un caballo en C4 y no quieres. Entonces, vamos a ver qué hace el negro primero. Caballo C4 tiene sentido, C6 también para reventar el centro. Y si peón por caballo por C6, este caballo puede llegar a alcanzar la casilla de 4, ¿no? Ahora alfil por F3, alfil por F3. Y de momento está defendido ese peón de D5. Es verdad que cuando comas en D5, a ver qué pasa aquí, peón por D5. Tienes ahora una movilidad interesante aquí en el flanco de rey. Y además la casilla F5 para el caballo, ¿no? Que puedes utilizarla para venir con un caballo bloqueador a D6. O para saltar simplemente a la casilla de 4. Le mete caballo C4. Muy activo Rodrigo Vázquez. Me gusta mucho su posición, ¿eh?
Me gusta mucho su posición. El alfil ahora atacado. El peón de B2 atacado. Le mete D6 aquí. Escupe ese peoncito. Buena jugada de Jaime Santos. Dama por D6. Ahora Jaime Santos quiere venir con caballo 4 probablemente. Pero es un peón de menos. Le juega torre de 1 y dama de 6. Parece normal aquí. Dama de 6 parece normal. Y Rodrigo Vázquez ahora con buena posición el chileno, buena posición para el chileno. Vamos a ver Jaime si busca un alfil C5. Alfil C5, porque evidentemente te están comiendo en E3 y eso ya sí que sería una ventaja interesante para la negra. Luego imaginaros un caballo llegando a la casilla de 4. Y bueno, siempre vas a tener tus chances de tablas. Evidentemente tienes alfiles de distinto color. Pero quien está empujando evidentemente es el negro. Ahora torre C8 de Castor. Si alfil por E7, dama por E7, dama por B7. Luego tras los cambios hay un peón en B2 colgando, ¿verdad? Y dama por E7. Ahora vamos a ver Jaime. Esto es un peón limpio de momento para Castor, ¿eh? Si dama por B7, como digo, te comen todo. Ahora las negras pueden aprovechar para defender ese peatón. El peatón de B6, que quiere cruzar la calle solo. Que sabe que hay que cruzar cuando uno... Cuando la luz está en verde. No lo hagáis en Alemania, chavales. Cuando cruzad la calle cuando está el muñequillo en rojo. Os miran como si hubierais cometido un delito. Ya me pasó a mí. Yo que vengo aquí del caos y crucé el semáforo en cuando estaba el muñequillo en rojo, me miraron todos como si hubiera cometido un homicidio de primer grado. Viene dama 3 aquí, cuidado, que le prepara un caballo de 7 en algunas posiciones, que le prepara la captura sobre el peón de A7. Una jugada como A6 sería normal aquí, simplemente defendiendo, sacando al sabio peón Aristóteles aquí a dar una lección de orfebrería. Viene A6, vamos a ver que ahora también existe la jugada caballo F6 aquí. Y luego puedes comer en D6, ¿no? Y la verdad es que en esas posiciones vas a tener muchísimas chances de tabla, ¿no? Una torre activa, un alfil en G2 muy bueno. Y, bueno, un peón de menos. Pero, como digo, con muchas opciones. Jaime Santos con 1.30. Caballo E3. Bueno, ahora Castor juega torre FD8. Protege el caballo D6. Protege el de B7. Todo controlado. Vamos a ver, en algún momento también podría venir con el alfil en F8 para olvidarte de la defensa del caballo de D6. Y ahora propone de un pepización Jaime Santos y E4. Se activa Rodrigo Vázquez, prepara un F5 también para reforzar el peón de E4, para matar la actividad del alfil de G2. Ahora pueden ir F5, fijaros que luego el caballo siempre pueden ir a F7 en caso de un torre de 1. Y fijaros que B2 va a sufrir, lo prefiere hacer por F8, rey E7, Rodrigo Vázquez. Preparado para sostener ese potro. Viene a acariciarlo aquí. ¿Dónde van las blancas? Torre de 1. Va a venir rey E7. Parece que no hay ningún truco. Puedes quitar la torre quizá a D2 para proteger B2. Para saltar con el caballín Liren a D5. Que luego pueden ir a B6 ahí buscando algunos truquitos. Cuidado que no es fácil aquí con negras, ¿eh? Cuidado que caballo D5, caballo B6. Y luego un caballo C4, ¿no? Aprovechando que la torre de 8 puede quedar indefensa. La verdad que puede ser peligroso aquí para Castor, ¿no? Juega alfil E5. Buena jugada de defensa del caballito de D6. Ahora vamos a ver si el blanco juega un G4 para evitar F5. Si salta con el caballín Liren ya a D5. O juega caballo G4. Aquí atacando el alfil, que se va a tener que volver a G7. Porque el de H6 se está colgando. Y no hay mejor casilla que G7. Vuelve a G7, va a venir caballo de 3. Evidentemente Jaime Santos buscando las tablas con el peoncillo de menos. 1-0-4 para el español, 1-20 para el chileno. Que sale con el Falcon caballo F5, caballo de 5. Yo creo que tienes que irte a E8. Ahí, porque si no puedes sufrir con esa maniobra, caballo B6, caballo C4, por ejemplo, si te vas a F8, pero es un verdadero lío, caballo D5, rey acá, y ahora caballo B6 me parece muy peligrosa para las negras. Quizá tienes torre C6 y a caballo C4 aguantar con alfil F8, no, porque tienes caballo E5, pero quizá con rey E7. Decide jugar igualmente G4 aquí Jaime Santos con 43 segundos en el reloj. Vamos a ver qué hacen las negras, que ahora pueden aprovechar para quitarse de esos problemas quizá con un caballo B5. No lo hace, juega alfil E5, ahora sí, buena jugada. Ya no se existen esos temas con caballo G4 que vimos antes. El alfil protege al caballo, la torre se puede liberar. Vamos a ver Jaime con 30 segundos. Castor está cerca de igualar el marcador, ¿eh? Tiene una ventaja interesante y tiene 45 segundos en el reloj de más. Le viene F4, vamos a ver, buena jugada de Jaime Santos, por lo menos para crear un poco de caos. Por F3, alfil por F3, parece la secuencia más natural a partir de ahora, ¿verdad? Y qué sé yo, porque quitar el alfil no parece, vas a tener que comer al paso. Come al paso, alfil por F3, ¿verdad? Fijaros que este alfil vuelve a vivir, el alfil de F3. Quizá Castor puede meter un caballo E4, de nuevo tiene que quitarse esos truquitos con caballo B6 que pueden suponerle un buen disgusto. 50 segundos para el chileno. Caballo 4. Buena jugada de Castor.
Gran jugada, alfil por E4, va a tener que comer en E4. Cuidado que ahora si quitas una torre, se te va a quedar el caballo de 5 clavado. Vamos a ver que ahora el rey también se puede activar en algún momento por E6, ¿verdad? Pero cuidadín, Liren, con jugadas tipo caballo F4, que te pueden dar un disgusto y muy serio. Torre C5, buena jugada de Castor, que puede preparar en algún momento un alfil por B2, ¿no? Evidentemente, y luego comiéndose el caballo de D5. Juega rey E3 ahora, Jaime Santos no se cree nada, quiere venir a por el peón de E4. Le quedan 37 segundos al chileno, 20 segundos al español, viviendo estos octavos de final aquí en Chess24 del Campeonato Iberoamericano. Uno de los mejores inventos después de la fregona y del chupa chups y también del telepizza. Le mete torre F1, jaque. De nuevo, cuidado con venirte a la casilla E6 porque te meten caballo F4. Uf, cuidado, quizá una casilla como G7 donde no te van a dar una sola descubierta. Puede ser interesante. Rey G7, aquí está. Ojo que existen ideas con caballo C7 diabólicas aquí. La máquina dice caballo C7, tablas. Evidentemente era una locura. Le mete rey E4 aquí, rey F3 y ahora el alfil de F2, de B2, perdón, sigue colgando. En algún momento va a tener que quitarlo Jaime Santos. Podría venir torre F8, jaque. Le va a dar un pellizco, le va a cambiar un par de torres. Aquí cuidado que existe G5, ¿eh? G5 y el final de torre debe estar ganado. G5, bueno, lanza alfil E5 que es igual de interesante. Ahora rey E4 se va a cambiar absolutamente todo. No, le mete acá y ahora cuidado que permite la entrada de la torre de Jaime Santos, rey G8. Ojo que hay mil millones de descubiertas, pero si pones un caballo, por ejemplo, en D5, no te puedes comer absolutamente nada. Le mete caballo por G6, ahora tienen 12 segundos, 10 segundos para chileno, que juega alfil F6, jaque. ¿Dónde va a ir ese rey? Rey D3, ahora tiene torre C3 también. Le mete torre 6, protege el diablillo. Son 10 segundos para cada jugador. Caballo F4, toca la torre, pueden ir con torre B6 aquí para activarse con un torre por B3 en cualquier momento. Torre C6, cuidado, caballo D5 de Jaime Santos, alfil G5 para controlar los jaques. El negro está a punto de caucar, tiene absolutamente todo colgado. El blanco también está a punto de recibir mate, le mete torre C4, cuidado que Jaime Santos le viene a pegar mate. Rey F8 le evita, tiene torre F1. Rey G8, podemos ver una repetición ahí o no. Le mete torre por B7, cuidado que ahora no amenazan mate, puede jugar torre C1. Don Pepiza un poco, pero ahora esto es un claro, clara ventaja para las blancas aquí, torre por B6. Qué locura de final. Le quedan 6 segundos a Rodrigo Vázquez, que tiene que comer. Va a tratar de activar su rey con rey E7, lo trae, ahora puede venir rey F6. Podía venir rey F6 a comerse todo. Alfil G5, caballo C3, rey E5 se puede activar, pero quiere defenderse, que alfil E7 controla todas las casillas del caballo, rey B6. Quiere jugar una 5 por blanco, cuidado que puede jugar un B5. Rey C6 ahí, caballo E5 de nuevo. Rodrigo Vázquez defendiéndose como un jabato. Con en G5, cuidado y Liren. Ahora rey E6 para acercarse. Buena jugada para rey F5, rey F4. Ahora tiene muchas opciones de hacer tabla Rodrigo Vázquez, que juega alfil de 8 para evitar la entrada del rey. Se va a comer ese. Ojo que se ha colgado el alfil. Ojo que se ha colgado el alfil. No me lo creo. En una posición de tablas, Jaime Santos se la lleva. Y es 4,5 a 2,5. Bueno, pues ahora Jaime a un solo punto de pasar de ronda, de pasar a esos cuartos de final, ¿eh? Jaime Santos se coloca 4,5 a 2,5. Lo había trabajado muy bien Rodrigo Vázquez y de repente se colgó ese alfil en apuro de tiempo. Bueno, pues de nuevo tenemos esta posición de esta Karos Kan, ¿verdad? Y una posición diabólica otra vez, ¿no? Alfil F4, caballo G6, alfil G3, E5. Bueno, todo esto es teórico. Ahora alfil por E5, caballo por, dama por E5, alfil E7, ¿no? Veis que Jaime Santos está súper bien preparado también. Bueno, pues alfil por E5, dama E7, debe ser interesante. Tienes caballo F3, no pasa nada, ¿no? F4. Y alfil por C4 en roque corto. Y cuidado con los diablillos de Jaime, ¿eh? Cuidado con los diablillos de Jaime. Existen ideas con alfil C5. Le mete caballo G4. Ataca a la dama. Cuidado, que a dama de 4 pueden ir alfil F6. Las piezas de Jaime se empiezan a coordinar muy bien. Alfil F6. Buena preparación de Jaime. De nuevo, es un peón de más para Castor. Pero fijaros, los alfiles, sobre todo el alfil de negras, es súper peligroso. Fijaros también que en caso de que el rey blanco se enroque, van a existir numerosos temas sobre H2, ¿no? Entonces, dama B6. Ahora, cuidado, que en roque corto te meten dama C7 y abandonas, ¿eh? Cuidado, que en roque corto te meten dama C7 y abandonas. Así que, delicadísima la posición de Castor, que se le puede ir el match, ¿eh? Quizá realiza caballo 4, que es la mejor jugada con diferencia de la posición. Bien, bien defendido. Ahora, alfil G5. Bueno, Jaime Santos aquí desplegando una preparación maravillosa también, ¿no? Hemos visto un buen recital de preparaciones en el día de hoy. Mucho trabajo detrás de este match de cada jugador, ¿eh? Muchísimo trabajo.
Prácticamente detrás de cada match. Lo que pasa es que algunos tienen más suerte, no se les dan las posiciones, otros tienen menos suerte, unos tienen más suerte y pueden meter algo de preparación, otros tienen menos suerte y no preparan absolutamente nada. Ojo, alfil H4, G3 y alfil F5 quizá, ¿no? Fijaros que todas las piezas de Jaime pueden venir ahora, ¿eh? Alfil H4, G3 y alfil F5. Viene un torre 8 después y este rey no se va a enrocar en la vida. Alfil H4, G3. Y ahora alfil F5, torre 8, parecen jugadas interesantísimas. Le mete alfil F5. Fijaros que este rey no se va a enrocar. Fijaros que este rey no se va a enrocar porque viene un torre C8. Está entrando con todo Jaime Santos con una preparación diabólica. ¿Qué exhibición está dando aquí el español? Viene torre 8. También en cualquier momento, si G por H4 comes en E4, evidentemente esta torre está fatal en H1. Está entrando con todo. El caballo G4 también es peligrosísimo. Con H4 va a venir alfil por E4. Cuidado, que ahora si mueven la torre puede venir un caballo por H2 diabólico preparando un caballo F3. Y lo tiene Jaime, lo tiene Jaime. En caso de torre F1 también puede venir alfil G2, ¿eh? Caballo por H2 o alfil G2. Le mete caballo E3, que tampoco tiene mala pinta. Alfil B3 y ahora torre F8, caballo por F1. Son jugadas que proporcionan al español una ventaja clara y decisiva en estos octavos de final del campeonato iberoamericano. Y torre F8, caballo por F1, la simple ajedrez de pichote. Ya sabéis, caballo por F1, rey por F1 y torre 8, ¿no? O torre AC8. Y ahora, pues necesita un milagro. Necesita un milagro el chileno para salir de esta, ¿eh? Caballo C3. Vamos a ver, alfil F5. Y rey G2. Y bueno. Ahora. Torre F8 de Jaime Santos. Aquí simplemente con comer en E1. Y bueno, incluso un dama G6 jaque. Tiene muy buena pinta. Come en E1, dama por E1. Dama D4. Puedes penetrar también con la dama. Lo tiene Jaime. Es muy difícil que se le escape al español esta posición, pero cosas peores hemos visto en el mundo del ajedrez. Cosas peores hemos visto en el mundo del ajedrez y remontadas mucho más impensables, ¿no? Eso sí, de cada 100 partidas, igual Jaime en esta posición le gana 99. Entonces, por eso digo que necesita un milagro Castor aquí para seguir vivo en este match, ¿eh? Bueno, A6, caballo E2. Y vamos a ver cómo remata aquí el español la faena. Dama G6. Vamos a ver si juega caballo G3. A ver qué pasa aquí. Dama G4 podría ser ahí para tocar en H4. Es verdad que nunca puedes comer por caballo por F5. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Dama E5, interesante, ¿no? El finalito tampoco debe estar tan claro. Dama C3 para luego jugar un C4. Dama E5, ¿no? No es tan fácil este final. Te están comiendo en F6 y caballo por F5. Vamos a ver. Que le queda 94. Dama por E5, peón por alfil C8 y yo qué sé, rey F3, ¿no? Ahí a tratar de sobrevivir como haga falta. Esto ya no lo veo tan claro, ¿eh? Cuidado, rey F3 para rey F4. Incluso un caballo E4. Juega rey E3. Ojo que Castor viene con el rey en C5, ¿eh? Cuidado, estamos vendiendo humo. ¿Creéis que esto es humo del bueno? ¿Creéis que está perdido completamente? No lo sé, no lo veo nada claro. Ahora tiene dos peones pasados. Es verdad que el negro bloquea muy bien por las casillas negras, pero vamos a ver que si el caballo viene en buenas condiciones puede hacer pupa. De momento el alfil de H7 controla absolutamente todo desde esta diagonal. Es el decano del tablero de ajedrez. Le mete H5 Castor, que quiere fijar. Ahora sí, rey de 6, rey de 4. Vamos a ver si Jaime Santos trata de activarse con esa torre por C8. Sería muy normal, ¿verdad? Torre C8 para torre C1. Castor lo puede evitar con caballo 2. Cuidado que ahora viene B5. Cuidado que ahora viene B5 y alfil B3 única, ¿eh? Ojo que aquí sí que se le está yendo a Castor, ¿eh? Porque ahora la torre penetra por C2. Ahora la torre penetra por C2 y no hay manera de salvar esto, ¿eh? Torre C5, alfil F3, defiende torre C4, rey E3. Sigue luchando Castor. En algún momento puede buscar un alfil E4 ahí, buscando algún tipo de truco. Pero está complicadísimo esto para el chileno. Luchando como un jabato. Vamos a ver qué hace ahora Jaime con 48 segundos en el reloj. La gente quiere ver más sangre o no. La gente quiere ya que termine este match. Seguro que casi todos vosotros queréis ver ajedrez de altísimo nivel. Hasta mañana por la mañana. Torre C2, cuidado. Cuidado, alfil E4. Alfil por E4. Rey por E4 es la idea. Y torre C4 va a venir y se van a comer ese peón, ¿eh? Rey por E4. Torre C4. Rey F3. Rey por D5. Y prácticamente abandonan, ¿no? Sí, rey por D5. Y luego E7 es que no vas a ningún lado, ¿no? Es que tengo torre C8. Pues se va a acabar, gente.
Se va a acabar más humo que en un concierto de Bob Marley, dice la gente ahí. Creo que está cerca de abandonar y Jaime Santos va a pasar a esos. ¡Ojo! ¿Qué ha perdido? ¡Ojo! E7, Torre C8 y Rey G6. Rey G6, no me lo creo que Rodrigo Vázquez va a ganar esta partida. Rey E6 y caballo F5, ¿no? Caballo F5. ¡Hostia, no me lo creo! Que tiene E8 a la siguiente. Tiene E8 a la siguiente. Y caballo por G7 y caballo por E8 y rey por F6 y gana. ¡Increíble! Que se va a salvar Castor. Vaya rancho de Jaime Santos en una posición completamente ganada. No me lo creo. E8 y caballo por G7. Y abandona E8. Brutal. Hostia. Que yo ya estaba pensando que me iba a comer el bocadillo de lomo en 10 minutos. Madre mía. 4 y medio a 3 y medio. Esto es una cosa de locos, ¿eh? Vaya error. Bueno, pues el error ha sido aquí. El error ha sido aquí, que rey por D5 no se podía. Tenías que jugar primero torre D4 y torre por D5 y se acababa. Y ha hecho rey por D5 y permite ese trucazo con rey G6, caballo F5. Madre mía, con bastante tiempo en el reloj. Estas cosas también le han pasado algunas veces a Jaime Santos, ¿eh? Pues existen los milagros, chavales. Cuando veáis, pues ya sabéis. Un poquito rezar a la Virgen del Facun y ya sabéis que todo es posible. Y ahora esto es otra historia. Dama de 3, de nuevo estamos en esta Caro-Kann. Y caballo C6, caballo F3. Y es que el ajedrez es muy complicado. Ya sabéis que siempre puede pasar cualquier cosa en el último momento. Llevo 30 años jugando y nunca hay que confiarse. Porque pasa y pasan miles de cosas, como estáis viendo. Y más en ritmo Blitz, ¿eh? Y fijaros lo importante de seguir luchando hasta el final. Lo importante de seguir luchando hasta el final. Una y otra vez, una y otra vez. Esto, bueno, esto es muy importante. Seguir luchando hasta el final. Cualquier otro se va del match, ¿no? Cuando ya tiene esa calidad de menos, 4 y media, 2 y medio, viene a dejarse una pieza antes y no. Pues el tío ha seguido luchando y tiene su recompensa. Y ahora tiene un peón de más, ¿eh? Ahora tiene un peón de más Rodrigo Vázquez. E6, como complete el desarrollo, va a tener clara ventaja. Vamos a ver cuál es la idea. Caballo F6, supongo que caballo E5, ¿no? Sí, ahora sí, torre C8 puedo comer en C6 y puedo comer en A6. Cuidado, que luego el alfil de F4 también hace mucha pupa. Entonces quizás dama C8. Dama C8 es una jugada fea que no quieres hacer porque viene una torre a C1 y te mira ahí con rayos X. Pero... bueno, pues... A ver, perdonadme. Ha jugado dama B6. Y ahora, pues Jaime Santos. Perdón. Bueno, torre FC1 y torre C8 podría ser, ¿no? Torre C8 de nuevo el problema de siempre. Caballo por C6 y cae el de A6. Juega caballo D7. Ahora cuidado que este rey de Rodrigo Vázquez va a tener que salir al centro del tablero, ¿eh? Buscando un poquito de bachata a los Romeo Santos. Sin embargo, Jaime decide comer en C6. Decisión un poquito extraña. La verdad que el rey en D7 parecía que estaba bastante mal. Ahora come en B6. Increíblemente la máquina sigue diciendo que esto es clara ventaja blanca. Yo no lo veo del todo claro, ni mucho menos. O sea, si juega un alfil E7, si juega un E5, ¿no? En determinadas posiciones puede venir un caballo F5, caballo B3, ¿no? Muy interesante este E5 también aquí que puede tener Rodrigo Vázquez. Y vamos a ver si lo que ha pasado antes no le pesa a Jaime Santos en el resto del match, ¿eh? Bueno, A3, ahora alfil E7, parece normal. Quizá el blanco puede venir a presionar el peón de C6, ¿no? Que parece, ya sabéis, a veces el ajedrez más simple es el más efectivo, ¿no? Juegas caballo D1, toco en C6, si la torre viene a C8, cae el de A6. Ajedrez simple pero efectivo. Caballito solo tiene una casilla, quiero presionar ese, quiero comérmelo. Mete C5, ojo que esto es un error garrafal. La máquina salta y dice que caballo B5 gana la partida en el acto. Que no lo veo del todo claro. Porque tras torre C8 me imagino que la idea será comer en C5. No puedes comer de pieza porque te viene B4. Ha comido en C5. Se libra Castor de nuevo. Alfil por C5. B4. Ay, 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 ay. Se libra Castor de nuevo. Alfil E7. No lo ha visto Jaime. Ahora, evidentemente, igual la posición es muy interesante para la blanca. Porque el negro no se puede enrocar, ¿no? No se puede enrocar. Siguen las piezas en el centro del tablero. El caballo de D7. Vamos a ver también cómo quiere penetrar Jaime Santos. Quizá de nuevo quitar el caballo, buscar un torre C7 aquí, buscando incrementar la presión. Es verdad que el negro puede buscar un E5, luego el alfil puede venir a defender el caballo de D7 en caso de necesidad, ganar un montón de espacio también aquí, ¿no? Y pues aquí estamos, alfil E7, 2 minutos para Jaime Santos, que sigue jugando rapidísimo.
Y ahora hay todos los españoles ahí apoyando a Jaime, todos los chilenos apoyando a Rodrigo, pero todos aquí pasándonoslo bien, que eso es lo que importa, y de buen rollo. De buen rollo, que eso es lo que ha caracterizado, caracterizado, digo yo, de Castor, caracterizado, lo que ha caracterizado a Chess24 desde el año 2014. Que empezamos, que llevamos aquí ya 6 años dando la brasa, con ajedrez. Caballo de 1. Vamos a ver ahora que pueden ir E5 de las negras. Y existen jugadas como Torre C6, que no sé qué pasa. E5 igual es muy interesante. Si Torre C6, Dama B8, igual el blanco juega alfil G3 con la calma. Y de nuevo sigue sin poder enrocarte porque existe un Torre por G6 y un Dama por D7. Y bueno, pues 48 segundos para Rodrigo, que está en una posición delicadísima, delicadísima. Como dejes que te meten torre C7, igual estás para abandonar ya, ¿no? Imaginaros la otra torre en C1, las torres dobladas en la columna C, presionando en D7, igual E5 medio única. Juega torre A7, permite torre C8, Con clara ventaja para Jaime Santos, alfil D8 igual no es claro. Tengo torre C1 y puedo buscar ideas con alfil C7 inclusive, ¿no? Fijaros qué bonito. Torre C8, alfil D8, torre C1. Amenazo alfil D7. No me puedo enrocar. O sí me puedo enrocar. ¿Por qué no me voy a poder enrocar, no? Cuando una vez haya puesto el alfil en D8, el caballo de 7 esté defendido. Pues Jaime juega torre C8, alfil D8. Y, bueno, pues ahora torre C1 amenaza alfil C7, ¿no? Supongo que te tienes que enrocar en corto, pero te hacen torre C6. Y es que no, la dama está atrapada, ¿eh? La dama está atrapada. Tiene dama B7 todavía de milagro. No está atrapada. O si sí está atrapada. ¿No está atrapada? ¿O si sí está atrapada? Pues igual sí, porque te meto alfil por A6. ¿Y dónde va esa dama? Le mete torre B8 aquí Jaime Santos. Buen recurso también del. Tiene que. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Le mete torre B7, torre por, dama por. Y alfil por A6. Rodrigo Vázquez se sigue defendiendo con dama 7. Ahora Jaime Santos le puede dompepizar con alfil B5. Va a tener que cambiar dama. Es un final claramente ventajoso para la blanca. Rey E7. Rodrigo Vázquez sueña con activar esa torre. Puede venir el alfil por B6. La torre A8 para tratar de parar a estos dos soldadillos. Estos dos soldadillos que ahora mismo estaban en ERTE. Le habían hecho un ERTE y dice, tío, que yo quiero cobrar. Quiero cobrar. Y ahora mismo lo han contratado de diablos para seguir avanzando. Lo han contratado de DJs en las mejores discotecas de Ibiza para pinchar y quieren venir para adelante. Viene torre C1. Ahora Jaime Santos busca la columna C. Supongo que una jugada como E5 en algún momento debe venir también. Supongo que E5 incluso. No sé qué puedo hacer aquí. Alfil B6. Le mete E5. Buena jugada. Es verdad que este centro va a estar tambaleándose todo el rato. Por ejemplo, tras alfil G3, ahora se amenaza alfil por D7. Va a tener que jugar un F6 quizá aquí el negro, ¿no? Luego tratar de reciclar el alfil a D6. Le quedan 20 segundos a Rodrigo Vázquez, 34. A Jaime Santos, que saca el Facun con bozal para que no muerda, para que no contagie. Ahí viene el Facun, alfil B3. Va a tener que venir alfil F7 aquí. Buena jugada. Y ahora van a empezar a avanzar los soldadillos, los DJs. Madre mía, que vienen ahí. Que puede venir caballo C3, ahora cuidado, caballo B6, puedes defender todo. Y si A4, no sé qué pasa ahí, es una locura, pueden ir un D4 en cualquier momento. Cuidado que D4, buen truco de Castor, si alfil por F7, puedes comer simplemente en F7. Y cuidado que luego el peón de A4 cae increíblemente, ha encontrado un recurso al chileno todavía. Esto es un locurón, chavales, esto es un locurón, tiene vida de nuevo el Castor. Está empezando a roer, caballo por A4, ahora viene caballo por D4. Ahora ya ni siquiera es peón de menos, y cuidado que las piezas del negro se empiezan a activar. Ahora también viene la torre, finalmente, que estaba ahí muerta de sueño en H8. Caballo D6 de Jaime Santos, va a venir rey E6. Ahora amenazando torre por D6, que prácticamente sería. Bueno, pues daría mucha ventaja a la negra. No puede permitirlo el blanco y juega torre 1, rey D5, caballo F5. Ahora va a venir G6. Cuidado que Castor ahora se puede venir incluso con el rey a C4 a buscar el peoncito de B4. Ojo que puede venir caballo por G7, rey por B4. Estamos en una posición más o menos, más o menos, digo yo, más o menos igualada. Caballo H5 de Jaime Santos, alfil D4 de Castor. Defiende el Facun, lo acaricia, lo lleva a dormir. Torre 7, toca el de H7. Vamos a ver si juega un H6 aquí para defender. Caballo C3, tal de H7. Ahora es un peón de nuevo de más para Jaime Santos, torre por H7, caballo E4, amenaza caballo por G3 en algunas posiciones, rey G2. Vamos a ver que juega rey C4, trae el rey Castor, lo trae, lo vuelve a traer. En algún momento rey E5, ¡qué locura! Con el que no pasa nada ahí, ¿o qué? Con ese rey en E5 no te pasa nada, de verdad, Castor. La ha conseguido traer hasta F5, H4.
Cuidado que si te juegas como alfil E3 brutales. Ahora también puede existir algún momento algún truco. Caballo E2 hack, el rey se deja y se tiene que ir a E2. Caballo E4 vuelve, le toca en G3. Vamos a ver que juega torre B7. Caballo por G3 se ha dejado el peón Jaime Santos. Torre por G3 de Castor se lo come. Ahora la posición vuelve a estar igualada. H5, existe un torre 3. Rey 2 y torre H3 interesantísima para buscar el peón de H5. Para buscar un torre H2, rey E4. Se está activando el Castor. Cuidadín Linen. Se está activando el Castor. Caballo C5. Tiene que hacer rey de 5. Está jugando a ganar el chileno increíblemente en esta posición. Se ha colgado rey C6. Tenía rey C6 que ganaba la partida. Joder, no me lo creo. Dos, cuidado que está casi en red de mate ese rey de Jaime Santos. Ahora puede ir rey E4. Le quedan 30 segundos al Castor. 12 para Jaime. ¿Quién lleva ya las piezas blancas? Ya ni lo sé. Jaime lleva las blancas, ¿verdad? Torre F2. Ahora tiene que venir torre E1. Ahora quizá un torre H2 de vuelta. Puede venir el Facun en cualquier momento. De momento el alfil realizando un trabajo maravilloso de orfebrería controlando ese caballo. Cuidado que rey F3 le gana. Rey F3 le gana. No me lo creo. Alfil E3 y está para abandonar. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Increíble las vidas que tiene este tío. No me lo creo, macho. A ver. Bueno, pues nos vamos a la última partida. Nos vamos a la última partida. Y esto es 4 y medio a 4 y medio. Quien gane, gana, chavales. Quien gane, gana. En caso de empate, nos vamos al desempate. Esto es una locura. ¿Cómo le ha dado vueltas el tío, eh? Más vueltas que un garbanzo en la boca de un yayo. Y ahora estamos en esta línea, que ya sabéis que la tenéis en la serie del niño Antón. D por E4 a Rodrigo Vázquez con las piezas blancas. Madre mía, D por E4. 2.500 personas solamente en YouTube. Debemos estar más de 3.000 aquí. Siguiendo más esto la gente que el Chess Evil Master. Me gusta aquí que la gente también quiera seguir, no solo a los super élite, sino también a los mejores jugadores de Iberoamérica, ¿verdad? Este torneo es un éxito. Dama E3 aquí, de Rodrigo Vázquez. Dama C7 de Jaime, se prepara para conectar las torres, para traer una torre al centro. Quizá un caballo FD7 para, bueno, aliviar un poquito esa presión, cambiando algunas piezas. Le mete torre FD8 aquí Jaime Santos. Vamos a ver Rodrigo Vázquez, quizá puede jugar una 4. No, le mete H3, le da un herecillo al rey. Cualquier momento puede irse a H2. Controla la casilla G4. Me gusta caballo FD7 de Jaime Santos. Torre C8, no sé dónde va esa torre, la verdad. Ahora cuidado que también ya los nervios empiezan a surgir, ¿verdad? Esa torre en C8 ahora mismo pues no tiene demasiadas casillas. Caballo C4 de Castor, puede venir un P5 de Jaime Santos. Y ese caballo va a tener que volver a casita por Navidad. Va a tener que volver a la casilla de 5 porque no le queda más. No creo que quiera hacer caballo por A5, parece un poco extraña. Vuelve Castor, dice no pasa nada. Oye, que solo he venido para provocarte, que solo he venido para, bueno, pues para forzarte a que juegues B5. Que realmente parece una buena jugada para las negras. Así que igual Castor no ha visto ni este B5. Ahora deben estar súper nerviosos pero jugando al toque, igual, ¿no? Esto es lo que me sorprende más de este tipo de jugadores, ¿no? Posiciones, situaciones en las que, bueno, pues hay muchos nervios, pues los tipos siguen jugando al toque y lo hacen bien, ¿no? Y esto les da muchísimos puntos. Caballo por D7. Y ahora, cuidado con el alfil de Rodrigo Vázquez, ¿eh? Con el alfil de B2. Vamos a ver, que ahora también puede venir algunas ideas con dama G4. No pasa nada de momento, evidentemente. Tienes alfil F6, alfil F8. Y nadie se cree nada. Ahora, Jaime Santos propone el alfil, el cambio de alfil de casillas negras. Alfil por F6. Caballo por F6. En caso de E5, pueden ir caballo de E5. Quizá una jugada profiláctica como C4 para luego lanzar un E5. Quitarle la casilla de E5 al caballo. Ganar un poquitín de espacio. Las blancas también pueden buscar una 4. Para el caso de B4, buscar la casilla C4 para el caballo, que puede venir ahí a pasárselo bien. Hay un buen fiestón montado en C4 donde están repartiendo chorizo al infierno. Viene dama B6, ahora que pueden hacer las blancas aquí. Comer en B5 no parece la mejor de las opciones porque luego va a haber mucha presión en C2. Ja, caballo F1 aquí, Rodrigo Vázquez. Vamos a ver que ahora cuidado que Jaime tiene torre por D1. Buena jugada y le van a comer en A4, ¿eh? Le van a comer en A4 y diría que la ventaja es negra, ¿eh? Diría que la ventaja es negra, un dama B4, por ejemplo, juega alfil G6 aquí Jaime, se quiere dar una airecilla al rey. Este le da un tiempo importantísimo a las blancas para reagruparse con dama C4, buena jugada de Castor. No sé qué pasa, por ejemplo, si dama B4, es un completo lío ahí ese final, dama por, peón por, yo qué sé, el peón de A suelto, pero también puede ser débil en determinado momento, ¿no? Le quedan 2-16 a Jaime Santos. Llevan 30 jugadas y los tíos siguen jugando al toque. Son espectaculares, vamos a ver ahora Castor si hace algo con el caballito de F1. Quizá un caballo de 3, quizá un caballo de 2, pero te pueden clavar con torre de 8. Cuidadín, Liren, con caballo de 2. Así que igual un F3, una jugada fea, una jugada que duele a los ojos, una jugada que realmente no quieres hacer, pero quizás interesante para poder traer el caballo a E3. Castor decide jugar torre 1, caballo de 7. Ahora Jaime también se reagrupa, caballo de 2. No quiere que le clavaran, por eso vino caballo torre 1, perdón, dama B3. Ahora qué locura, quizá puede volver Jaime con torre B8, amenazando alguna descubierta interesante sobre la dama de B3. Dama 2, ahora qué pasa.
¿Cómo va el marcador? Ya no, ni lo sé. 4,5, 4,5. Caballo de 7. Ahora puede proponerle a Don Pepis. No, prefiere jugar caballo C4. Prefiere mantener Diableo. Rodrigo Vázquez en el tablero. Este caballo también puede venir aquí buscando sus ideillas, tocando el peoncito de A4. Fijaros qué bonita la posición. Ahora que juega C3 aquí, evitando un torre B4, que prácticamente era la mayor amenaza de las negras aquí para comerse el de A4. C3, buena profilaxis aquí del chileno. Vamos a ver, Jaime, cómo lo busca. Dice, te hace la filigrana, quizá. Quería venir con la columna B y no me dejas, pues me voy por la columna D y busco un torre D3. Juega rey H7, sin embargo, dama 3, expulsando el caballo Rodrigo Vázquez. Probablemente caballo D3 puede venir, pero no sé dónde vas con ese caballo, porque luego puede quedar completamente atrapado, ¿no? En cualquier momento. Tras un torre de 3, juega dama 7. Cuidado que esa dama con el caballo se pueden coordinar con el punto F2. Pueden ir un caballo de 3. No sé qué pasa. Quizá un dama 2 aquí. Juega caballo de 5. De momento evita el caballo de 3, pero permite la entrada de la torre en B3 y permite que te capturen el peón de C3. Cuidado que también Rodrigo Vázquez puede jugar un dama 1 para proteger ese peón. Un dama C1, pero cuidado que ahora Jaime Santos se puede chascar el peoncito de A4, que está rico, rico con un curry excepcional. Vamos a ver qué se inventa ahí Rodrigo Vázquez, porque está claramente peor de nuevo. Está claramente peor de nuevo. Si Jaime se decide zampar ese peón y se lo zampa, se lo bebe, se lo engulle. Ahora supongo que Castor va a tener que buscar algo de contrajuego. Ojo que sea, ojo que abandona, ¿eh? Torre B2 abandona. Torre B2 abandona y la hace Jaime Santos. Y se lleva el match el español, porque le están entrando en F2. Se comen el facun y le pegan mate. Así que tiene que abandonar el chileno, que ha estado a punto de remontar este match. Pero se lo va a llevar el joven gran maestro español. De esta sí que no se libra. Esto ya es completamente imposible y hay que abandonar sí o sí. No sé si va a intentar un caballo por C6, pero tras dama C5, same story. Tienes que abandonar y vamos a hablar con los protagonistas. Pues Jaime, si te puedes poner el audio. Bueno, chicos, lo primero, enhorabuena a los dos por el match. Bueno, pues Y hola. ha Sí. podido pasar de todo y la verdad que Castor ha metido una remontada No sé si brutal. nos escuchan o no. Yo os Sí, se escucho, escucha. sí. Ha faltado muy poco, ¿verdad, Rodrigo? La verdad que has hecho Oh, una remontada. felicitaciones, máster. Gracias, pero el juego me Es apura tenso, muchísimo. muy tenso. Muy tenso. La Sí. India de Rey, esa que ese torre Sí, por E3 ahí me ganaste bien, sí. y quedé ahí quedé ganado, creo. Bueno, No esa sé partida quién fue se lo... espectacular, ¿no? Ese torre por E3 ahí, Sí, ¿cuál te refieres? sacrificando ¿La la torre. primera o luego a la cancha? La segunda fue Ah, el... sí, en esa yo presupongo que debe ser malísimo, pero claro, para 3 minutos estoy No, perdido seguro. es mala, pero... Sí, no, ya imaginaba, pero es muy interesante. Para 3 minutos, vamos, yo veía que iba a palmar en 5 jugadas. Sí, dice el sacrificio, Parecía, ¿no? sí. Bueno, creo que Pepe está silenciado y no nos oye. Yo sí os Está oigo. silenciado, Ah, sí. vale, sí os oigo, Y... perdona, sí os oigo, sí. ¿Me escucháis, verdad? Sí. Sí, estaba diciendo que ese torre por E3 de Rodrigo fue espectacular, ¿no? Sí. Y bueno, luego hubo un momento clave, ¿no? Donde parecía ya que ibas a rematar el match, Jaime, ¿no? Con la calidad de match y te colgaste Bueno, ese sí, E7. ahí me lié muchísimo. Sí, Y. ahí. No, o sea, igual gana, ¿no? Igual gana el F6 y todo, pero no hay necesidad de dejarme a 2 peones pasados ahí. Ya. Claro, Sí. gana de todas maneras, pero Sí, no, ese juego es fatal, sí. ¿para qué complicarse ahí? No, sí. 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 Sí, Esa pues. la preparaste, ¿eh? Porque no se puede jugar, ¿eh? No se puede jugar por las casillas negras, ¿no? No. No, de hecho, en vez de en la apertura después del alfil 7, dada por 5 alfil 7, creo que la buena es en roque largo y se monta un lío de. Porque Claro, amenazas de tiene que ser de 6. 6, algo así, ¿no? Y hay que Porque. hacer caballo G4, dada por G7, y Claro, es un porque lío cualquiera me increíble. hace caballo por H2 y dama C7 me come C4 y. Sí, O no. dama C7 directo, me toca Pero ahí más. dama C7 y dama F4, quizás, ¿no? Ah. Bueno, Ya. no, pero quizás puedo hacer alfil G5 primero, que toco la dama, y luego dama Y. C7. Bueno, alfil G5 y dama D4, no está tan claro. Pero no tengo jugada. No, esa. Bueno, esa línea es muy mala igual, ¿eh? En todo Sí, caso. yo veía que la había jugado y me pareció medio dudosa y. Sí, bueno, no esperaba. Esperaba más el cambio o otras cosas, no sé. O las dos caballos o algo así. Miré un poco, no mucho más. Sí. Bueno, Bueno, pues. máster, felicitaciones. Nada que decir. Muy buen triunfo. Bueno, pues eso, pues de nuevo, muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena, Jaime, por pasar a los cuartos de final. Nada. Y Rodrigo, siempre es un espectáculo verte jugar. Y bueno, la gente ahí te ha apoyado muchísimo. Y nada, esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí en Chess24. Y nada, cuidaros mucho y un abrazo.
Venga, gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahí veían a los protagonistas de estos octavos de final. Vamos a quitar la imagen. Aquí. Vamos a quitar la imagen, perdonadme. Y nada, pues esto ha sido todo. Como podéis ver, ajedrez Blitz es pura adrenalina. Ha estado a punto de ganar Jaime muy rápido el match. Después ha estado a punto Castor de remontar. Ha remontado un par de partidas que está completamente perdido. Para mí esto es ajedrez en estado puro y esto es súper divertido. Y nada, espero que lo viváis igual que lo vivimos nosotros. Así que nada, enhorabuena Jaime de nuevo. Y ya sabéis, volveremos mañana como siempre a las 4 de la tarde para seguir ese Chess Evolved Masters. Y luego con otro match del Iberoamericano. Así que vamos a poner la tabla antes de irnos. Tenéis razón, ¿vale? No me voy a ir. Que sé que me queréis azotar, que luego me azotáis. Decir, oye, que este Pepe no me pone nunca la tabla, este tío, ¿no? Mucho hablar, este tío, mucha milonga, no sé qué, pero nunca me pone la tabla. El cansino este, ¿no? Pues la voy a poner. A ver. Un momentito. Y ya la pongo, ¿vale? Y nos despedimos con eso, si os parece. Bueno, pues la voy a capturar aquí un momento, ¿vale? Me vais a dar un momentillo. Uy, está a punto de cortar el streaming. Y aquí. Vale, perfecto. Pues ahora sí lo veis. Bueno, pues este era uno de los matches de octavo de final. ¿No lo veis? Sí, ahí está. Rodrigo Vázquez contra Jaime Santos. Vamos bajando. Luego está Ibarra contra Martínez Alcántara. Español contra el peruano. Shirov contra Bachmann, que ya pasó Bachmann a esos cuartos de final. Bruzón contra Supi. Cubano contra el brasilero. Antón contra Salgado. Fier contra Pérez Candelario, que ya ganó Fier. Así que de momento hay tres jugadores clasificados para los cuartos de final. Fier, Bachmann y Jaime Santos. Así que, bueno, esto ha sido un placer como siempre. Ahora sí me despido de vosotros. Espero que paséis una magnífica noche. Nos vemos mañana. Hasta luego. Chao, chao.